El saqueo, las barricadas, el sabotaje a la planta de Recope, hechos en sí sobran para preocupar a cualquiera sobre el alcance que la manifestación puede generar entre la ciudadanía. Sin embargo, como todos fuimos testigos, los hechos acaecidos en las últimas horas del martes y madrugada del miércoles en la provincia limonense escalaron al menos un decil en el nivel de violencia. Aunque no justifican los actos violentos, los diputados limonenses aseguran entender los niveles de frustración entre la población. El pueblo limonense es un pueblo tan oprimido y tan privado de toda clase de situaciones. Vive una situación tan desigual con respecto al resto de la meseta central que fácilmente se enciende ese pueblo. Hay un gran rezago de oportunidades en mi provincia, aspectos por los que yo he venido luchando, denunciando, y espero que mi paso por la Asamblea Legislativa logre un cambio de oportunidades para la gente. Definitivamente no puedo estar de acuerdo con los actos de violencia que se causaron en Limón la noche de ayer. No es una buena señal para los inversionistas que estamos tratando de impulsar en la provincia. La violencia que se vive. Sabemos que Limón es uno de las provincias con actos de delincuencia más altos, y esto es preocupante, ya que esto repercute ante toda la sociedad, ¿verdad? Todos los legisladores pidieron al gobierno garantizar antes que nada un clima de paz a los limonenses, dado que así se lograrán objetivos importantes para la provincia.